que permite incluso que la gente pueda transitar acá sin problema, hay una vía peatonal a ambos lados, incluso en la época en la que el río crece a su mayor nivel, ¿no? Porque ahorita está concentrado en este pedazo. Parte peatonal. A ambos lados, aquí y al otro lado. A ambos lados, por aquí pasan las personas. Permítanme dar mis palabras, porque estoy contenta y orgullosa como peruana, como provinciana, como mujer en este puente del distrito Chamorro y con nuestra alcaldesa, que si no le pone punche una mujer, las cosas no salen. Dina es gestión, Dina es gestión, Dina es gestión. Señor ministro de Transportes y Comunicaciones, señora ministra de Vivienda, señora alcaldesa del Distrito del Carmen, distinguidas autoridades, estimadas hermanos y hermanas, señores de la prensa y señores que están aquí acompañándonos, queridos hermanos de la danza que hace un momento nos deleitaron con un danzar tan hermoso. Cuando las verdaderas fuerzas se unen, estos son los resultados. Tenemos un puente de 160 metros que conectan ambas comunidades que estaban hace bastante tiempo apartadas, no comunicadas, y lo que es peor, tenían que pasar el río llevando sus productos y poniendo en riesgo vuestras vidas. Y este puente se llama, ojalá y se llamara, mejor ya no se llame así, Mata Gente. Porque aquí seguramente han muerto muchos hermanos y hermanas. Ahora cambiémosle de nombre, porque este puente, como dijo el hermano que me antecedió con la palabra, que en la época de Alan García se construyó un puente y se lo llevó un fenómeno del Niño. Este puente está construido, conforme me indica nuestro ministro de Transportes, con todas las precauciones y cálculos ingenieriles para que otro fenómeno del Niño no se lo vuelva a llevar, al contrario, resista. Por eso sugiero, señora alcaldesa, que en vez de que se siga llamando el puente Matagente, se llame el puente de la prosperidad, perdón, el río Matagente, que se llame el río de la prosperidad, porque va a ayudar a sacar... ¡Dines Desarrollo! ¡Dines Desarrollo! ¡Dines Desarrollo! Porque va a ayudar a sacar los productos agrícolas a los mercados, no solamente nacionales, sino también internacionales. El nuevo puente Chamorro, obra que hoy nos convoca, hoy el Carmen, simboliza con la alcaldesa mujer y esta presidenta mujer la firme determinación de mi gobierno de integrar y proteger a nuestras personas, a nuestra gente, a nuestras hermanas y a nuestros hermanos con una infraestructura segura y de calidad. Y no solo eso, esta reconstrucción, y yo no le llamaría reconstrucción, construcción, porque de cero lo empezamos a trabajar, que fue afectado efectivamente en el 2017 por el fenómeno del Niño, representa hoy el testimonio tangible del compromiso de mi gobierno que impulsa la economía de las hermanas y de los hermanos. Después de 6 años de aquel devastador episodio, el puente Chamorro está listo y mejorado para beneficiar directamente a más de 12.000 habitantes del Distrito del Carmen y a más de 283.000 compatriotas de nuestra querida región Ica. ¿Y cómo será el beneficio que nos dará este hermoso puente? Los productores de maíz, de sandía, de algodón, de algarrobina, de diversos productos agrícolas podrán cruzar con seguridad esta zona de Chamorro y poder sacar sus productos. Además, no solo eso, también el Distrito del Carmen es zona turística y podrán visitarnos los turistas con seguridad y transitar este hermoso puente. Queremos decirles a ustedes, hermanas y hermanos, que mi gobierno son de hechos, somos un gobierno de hechos
y no somos un gobierno de palabras. Por eso estamos hoy acá con ustedes, inaugurando este hermoso puente. No nos quedamos de brazos cruzados, porque no solamente estamos inaugurando este puente acá, estamos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestras ministras y ministros están en el norte, fiscalizando el trabajo del fenómeno del Niño, descolmatando cuencas para que no afecten más familias. Si es que viniese, y ojalá Dios nos siga protegiendo, que no nos afecte la corriente del Niño o el Niño global, como nos habían indicado los científicos. Por ello que nuestros ministros se trasladan a lo largo y ancho para que podamos atender a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. Mi gobierno está comprometido con ICA y con todo el Perú, y la inauguración del nuevo puente Chamorro es muestra de nuestros esfuerzos por unir al país, cerrar brechas históricas y fortalecer las bases de nuestra economía en este año 2024. Otra de las prioridades que mi gobierno se ha planteado para este año es la lucha contra la inseguridad ciudadana, y esta lucha contra la criminalidad demanda también el compromiso y la participación de las autoridades locales, regionales. Por ello, saludo el más importante proyecto de seguridad ciudadana que se hará en ICA a través del mecanismo Obras por Impuesto. Esta iniciativa contempla una moderna central de operaciones regionales de 1.200 metros cuadrados con equipamiento, tecnología y capacidad logística, y el resultado del convenio suscrito entre el gobierno regional de ICA y el consorcio ICA. Trabajemos unidos. Esta inversión será de aproximadamente 67 millones de soles y beneficiará a más de 400 mil iqueños. La elaboración del expediente está concluida y el inicio de obra será en este mes de marzo, y esperamos que antes de los 12 meses, como tienen proyectado, estemos inaugurando esta obra trascendental que brindará la parte logística para poder velar por la seguridad de la región ICA. ¡Dine seguridad! ¡Dine seguridad! ¡Dine seguridad! ¡Dine seguridad! Gracias, presidenta. Como siempre digo, queridas hermanas y hermanos, unidos todo lo podemos, desunidos perdemos todos. Todos los peruanos y peruanas amamos a nuestra blanquirroja, y esa blanquirroja que sea la que nos una en ese diálogo, en esa conversación tranquila de hermanos. No necesitamos gritarnos, porque a veces, aún sea el tiempo, la distancia corta y los gritos vienen de un lado a otro, no nos escuchamos, no nos oímos. Pero si conversamos de manera calmada, así sea la distancia larga, nos escuchamos, nos oímos mejor. Ahí estoy tomando en cuenta la denuncia que está haciendo el señor en Chincha. Hay muchos focos de corrupción en el tema de la SUNAR. Ya hemos tomado nota, señor, y estaremos conversando con el ministro de Justicia para que venga a revisar las oficinas de manera inopinada, que venga inmediatamente, señor ministro de Justicia, hágase presente en la SUNAR de Chincha, para que esos focos de corrupción tengamos que exterminarlos. No vamos a transar nunca con la corrupción. ¡Dina es justicia! ¡Dina es justicia! ¡Dina es justicia! El trabajo honesto, el trabajo con las manos limpias, se nota en los hechos. Por eso este puente hoy lo estamos inaugurando, porque tuvo que ser una alcaldesa mujer que le puso punche y de manera honesta hoy pone este puente a disposición de Chamorro, de Chincha y de la región ICA. Sin corrupción avanzamos, en unidad avanzamos, en calma y en paz avanzamos. ¡Viva ICA! ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias. El corte de cinta. A la una, a las dos y a las tres. De esta manera. Bien, de esta manera la presidenta. Mire,
El ejército siempre está en apoyo logístico hacia nuestra Policía Nacional. Dada la situación de crisis política y de inseguridad, como lo han calificado allá en Ecuador por temas de terrorismo, hemos declarado nosotros en estado de emergencia las ciudades fronterizas en el que está nuestra policía, y el ejército siempre estará en ayuda logística a la policía. Esa es la función del ejército en estos momentos. Muchas gracias. Sobre el tema de los peajes, ¿podría darnos su apreciación? Presidente, sobre el tema de los peajes, ¿podría darnos su apreciación? Bueno, es un tema que tendría que preguntarle al alcalde de Lima, por favor. Gracias. ¿Se ha anunciado obras también para la región, para la seguridad ciudadana? Sí, justo estamos yendo ahorita a, bueno, en el tema de la seguridad ciudadana se va a inaugurar, construir este centro donde va a estar toda la capacidad tecnológica, logística y cámaras y todo para la mayor seguridad de ICA. Es un trabajo, obras por impuesto, agradecemos el trabajo de coordinación con el sector privado. Y tenemos que seguir avanzando todos unidos, porque desunidos no vamos a lograr. Y acá, buen trabajo que están haciendo aquí en ICA en ese tema de la seguridad ciudadana, en trabajo coordinado con el sector privado. Muchas gracias. Presidenta, es uno de los puntos más importantes. Presidenta, ¿están hablando los trabajos de defensa ribereña acá en la región ICA, sobre todo en Chincha? Sí, ya está. Vamos justo ahora que hemos venido a inaugurar este puente Chamorro, hemos podido determinar de qué falta descolmatar el río. Vamos a inmediatamente coordinar con agricultura, con viviendas, con transportes y con defensa para que la maquinaria pueda venir a esta zona y hacer la descolmatación que corresponda. A 50 metros del puente, justamente, que se hizo un forado para que puedan pasar los carros mediante los trabajos que se realizaban. Sin embargo, esto no se hace y la población teme que ante una crecida esto puede afectar algunos sembríos. Sí, le acabo de decir de que ya estamos coordinando, en unos días más estará viniendo la maquinaria correspondiente para poder no solamente atender esa preocupación que usted manifiesta, sino a descolmatar esta cuenca del río, que ya no se llame Matagente, que se llame Río de la Prosperidad. Gracias.